This recording is provided by World Challenge Incorporated. You're welcome to make additional copies for free distribution to friends. All other unauthorized duplication or electronic transmission is a violation of existing copyright and other applicable laws. This recording cannot be posted on any website. However, written permission to link to the World Challenge and or David Wilkerson homepages may be requested by emailing info@davidwilkerson.org. Other recordings are available by calling 903-963-8626 or by writing to World Challenge Incorporated, Post Office Box 260, Lindale, Texas, 75771. We have only been in Nicaragua for a short time. Hemos estado solamente unas pocas horas en Nicaragua. And we discovered something right away. Y hemos descubierto algo de una forma inmediata. God is here. Que Dios está en Nicaragua. God is here. Dios está aquí. We travel all over the world in ministers' conferences. Viajamos alrededor de todo el mundo para ministrando diferentes conferencias para pastores. And sometimes you go into a country. Y muchas veces uno visita un país. And you feel a grief. Y siente uno un llamado, un gemir del pueblo. And you feel a heaviness. O a veces se siente una carga. But when we came here, pero cuando hemos venido a este país, there was a joy in our hearts. Hemos recibido alegría y gozo en este lugar. Because there's victory in Christ. Porque es lo que está dentro del corazón. I don't want to see just a conference. No quisiera solamente tener una conferencia. My son and I came here for a purpose. Mi hijo y yo hemos venido aquí con un propósito. I'm too old to have just a conference. Me siento demasiado anciano para simplemente tener una conferencia. I don't have any tapes to sell, I have no books. No tengo libros para vender, no tengo cassettes para vender. I don't want to tell you how to build a church. No quiero enseñarle a usted cómo construir una iglesia. We want to tell you how to get closer to Jesus. Lo único que queremos es enseñarle cómo usted puede acercarse más al Señor Jesucristo. I want to talk to you as a father. Quiero en esta noche hablarles como un padre. I'm 74 years old. Tengo 74 años de edad. And I've been preaching for over 54 years. Y he estado predicando el evangelio por más de 54 años. Now that doesn't make me a good preacher. Ahora, eso no significa que yo sea un excelente predicador. But it means I've been through a lot of problems. Pero eso significa que he enfrentado muchos problemas en mi ministerio. And I stand here. Y en esta noche estoy aquí parado. After all those years, luego de todos esos años, to tell you that God has never once failed. Para decirles a ustedes que el Señor nunca me ha fallado. That God is faithful. Que Dios es fiel. Now we have four services tomorrow. El día de mañana estaremos teniendo cuatro sesiones. And Gary and I will be sharing those services with you. Y mi hijo Gary y yo estaremos compartiendo en las diferentes sesiones con todos ustedes. I'm older than Gary, but he has more experience as a pastor than I do. Yo soy mayor que mi hijo, pero él tiene más experiencia pastoral que la que yo he tenido. And he's been all through the problems. Y él también conoce todos los problemas ministeriales. And you're going to hear a word from heaven. Y yo sé que usted va a escuchar de parte de él una palabra de Dios para esta nación. Now, I don't shout when I preach. Yo no soy un predicador que grita o se emociona cuando predica. I just want to talk to you from my heart. Solamente quiero en esta noche hablarles de lo profundo de mi corazón. Of all the, and I've never said this before. Nunca he dicho esto antes. Of all the, I've been in 40 countries in the last 4 or 5 years. Pero he estado en casi 40 países en los últimos 4 o 5 años. In the last 3 weeks. Y en las últimas 3 semanas, the Lord spoke to my heart, el Señor estuvo hablando a mi corazón. That this was going to be one of the most important ones that I've ever been able to be blessed to be a part of. Y el Señor me habló de que esta conferencia será una de las más importantes de la que hemos tenido en todo el mundo. Not because
Not because people will be dancing all over the place. Y esto no va a ser porque va a salir gente aquí danzando en todo este lugar. If you want to dance, you go ahead and dance. Ahora, si usted quiere danzar, bienvenido, puede hacerlo. It's not going to be because there'll be a lot of noise. No, quizá porque va a haber demasiado ruido. But God's going to open our hearts. Pero es porque Dios va a abrir nuestros corazones. From the oldest to the youngest. Desde el mayor hasta el menor. Now, if you came to these meetings. Ahora, si usted vino a estas reuniones. With something in your heart. Con algo en su corazón. It says, God, I have to have you meet me. Y usted tiene ese deseo de decir, Señor, estoy aquí porque quiero tener un encuentro contigo. You have to give me something. Señor, tú tienes que darme algo. If you say, I can't go on. Si usted dice, Señor, ya no puedo más. Unless God speaks to me. Y Señor, hasta que tú no me hables. Only God knows what you're going through. Mire, déjeme decirle, solamente Dios sabe lo que usted está pasando. And only the Holy Spirit can speak to us. Y solamente el Espíritu Santo nos puede hablar. And I come to you probably the most simple messages I've ever preached. Y en esta noche vengo con un mensaje simple, quizá el más simple que he predicado. Because it's the only thing I know now. Porque es el único mensaje que puedo aún tener y puedo reconocer. When I was a younger preacher, I preached a lot of theology. Cuando era un joven predicador, predicaba mucha teología. I believe in doctrine. Creo en la doctrina. But in my older age, he estado, pero en mis últimos años, en estos años, the Lord has allowed me to suffer more than any other time. El Señor en estos últimos años me está permitiendo sufrir más que nunca antes he sufrido. And when God told Paul the apostle that he was going to be suffering, y cuando el Señor le dice a Pablo el apóstol que va a sufrir, and he told him when he was a veteran missionary, y le dice eso cuando Pablo era un misionero ya veterano, Paul wrote to the Corinthian church. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. He said, "Don't despise my suffering." Y les dice, no miren de menos mi sufrimiento. He said, "This is all because of you." Este sufrimiento es por causa de ustedes. He said, "I'm suffering." Dice, estoy sufriendo. And I'm going through hard times and trouble. Y estoy enfrentando dificultades y problemas. To learn how to be comforted by the Holy Spirit. Para que pueda yo aprender a ser confortado por el Espíritu Santo. And you know what I've been through. Y ustedes saben lo que yo he estado pasando. You know my life. Ustedes conocen mi vida. He said, and when I get comforted, y cuando yo sea consolado, and I learn my Holy Ghost lessons, y cuando yo aprenda las lecciones del Espíritu Santo, it's all for your sake. Será para el beneficio de ustedes como hijos espirituales. And you sit here, y ustedes se sientan en esta noche, and you have to know before this meeting begins. Y ustedes tienen que reconocer esto antes que este culto, este servicio haya empezado. Just like the Apostle Paul. Así como el apóstol Pablo. You are going through things. Usted probablemente está yendo por dificultades. That many in the congregation will never face. Y problemas que quizá la congregación nunca ha enfrentado. Because God is teaching you. Pero quiero decirle que Dios le está enseñando. Paul said, "You made a spectacle to the world." Pablo dice, muchas veces somos espectáculo al mundo. He said, "I put you on stage." Muchas veces dice, nos va a poner delante del público. And you're going to be tested. Y usted va a ser probado. You're going to be standing in front of the people. Usted va a ser puesto delante de la gente. It's not going to be what you preach. Y no va a ser exactamente lo que usted predica. It's how you handle problems. Pero va a ser cómo usted enfrenta los problemas. How you come out of your trouble. Cómo sale de las dificultades. With a song and with faith. Con alegría y con fe. And when people see that, y cuando la gente vea eso en usted, he said, "The comfort that I get comforted with." Con ese mismo consuelo, dice Pablo, con que yo he sido consolado. Is the comfort I'm going to show you. Ese mismo consuelo les voy a dar a ustedes para consolarlos a ustedes and también. I hope God teaches that to all of us. Y yo quiero here. Que el Señor nos consuele a todos en esta semana. Lord, speak to us. Señor, háblanos. Would you stand for just a moment? Póngase de pie, por favor. Would you raise your hands? Levante sus manos. If you're ready to receive the word of the Lord. Si usted está listo para recibir la palabra del Señor. You're here for no other reason. Usted está aquí por ningún otro motivo. Just say, "Lord, speak to my heart." Dígale, Señor, háblame a mi corazón. I open my heart. Abro mi corazón. Talk to me, Lord. Háblame, Señor. Send the Holy Spirit. Envía al Espíritu Santo. Speak directly to my heart. Háblame directamente, Señor. I'm ready to hear you. Estoy listo para escucharte. Now, for just a moment, say that to the Lord. Por un momento, adore al Señor ahí donde está. Dígaselo. Just tell him right now. Dígaselo. Give me an open heart. Señor, abre mi corazón. Give me open ears. Abre mis oídos. To what the Spirit has to say. Para escuchar lo que tu Espíritu tiene que hablar.
In Jesus name. En el nombre de Jesús. You may be seated. Amén. Puede sentarse. I want to speak to you tonight. Quiero hablarles esta noche about the deliverance God wants to bring to your life. Acerca de la libertad que Dios quiere traer a su vida. I was thinking of King David. Y estaba pensando en el rey David. He had just been anointed by Samuel to be king. El rey David había sido recientemente ungido por el profeta Samuel. He said, "You're going to be God's choice." Y Samuel le dice, Dios te ha elegido a ti. God is going to use you. Dios te va a usar. And it's a mighty ministry that God has for you. Y le dice, hay un ministerio poderoso que Dios te ha dado a ti, David. Has God ever given you a ministry? Did God ever speak to you about your future? Le pregunto, ¿alguna vez a usted el Señor le ha hablado sobre su ministerio y sobre su futuro ministerial? Did he ever make you a promise he was going to use you and open doors? ¿Alguna vez ha escuchado una promesa de Dios de que va a abrir puertas? What happens next? ¿Qué es lo que pasa después? Joy, victory. Uno se siente en alegría, en victoria. Praising the Lord. Uno alaba al Señor. No. No. Saul comes after you. Luego de eso, Saúl vendrá detrás de ti. You'll be threatened. Usted va a ser amenazado. Instead of going to the throne. Y en vez de ir al trono, for 7 years, David is homeless. Por 7 años, David es un vagabundo que anda sin lugar, sin casa. He's hiding from a demon-possessed man. Y está escapándose de un hombre que está poseído por el diablo. For 7 years, he tries to kill him. Y por 7 años este hombre está tratando de matarlo. How many times did David doubt his calling? ¿Cuántas veces David habría dudado de su llamado? How many times did the devil lie to this man? ¿Cuántas veces el diablo le habría engañado, le habría mentido a este hombre? Saying, you have missed God. Le habrá dicho, no has entendido a Dios. Where are your results? ¿Dónde están los resultados de la promesa? They're ineffective. No pasan nada, no hay efectividad. You're running around hiding. Estás escondiéndote como un cobarde. David finally couldn't handle it. Y David de alguna manera ya no pudo seguir lidiando con este problema. So David tries to make something happen. Entonces David trata de trabajar las cosas a su manera. He said, I have to escape from Saul. Y él dice, tengo que escaparme de Saúl. And the next scene is this. Y la siguiente escena es la siguiente. An anointed man of God, un hombre ungido de Dios, running to Gath, the Philistine city, se escapa a Gath, a una ciudad filistea. The nearest border town. Esa es la ciudad más cercana al límite que había. I'm sure that David tried to come in as just an average tourist. Yo me imagino que David llega a Gath como un turista normal. Slipped quietly into Gath. Tratando de alguna forma de infiltrarse y de entrar en Gath. Border guards recognized him. Los guardias que están en el límite probablemente lo reconocen. Isn't that David? Y dicen, ¿no es ese David? The one they sang songs about. ¿No es ese del que se cantan salmos? He killed his 10,000. Que cantaban, él mató a sus 10,000. Those were Philistines. Esos 10,000 son los filisteos. We have got a major captive. Dice, tenemos un problema mayor aquí. Let's take him to King Achish. Vamos a tener que llevar a este hombre al rey. And David knew he was in trouble. Y David en ese momento sabía que si lo llevaban al rey estaba en grandes problemas. He's a warrior. He knows what's in store. Y él imaginaba lo que podía suceder. He will be beaten. Él sabía que iba a ser golpeado. He will be accused of being a terrorist. Iba a ser acusado como un terrorista. He will be brought to the edge of death. Iba a ser llevado a la misma pena de muerte. He'll be dragged as a spectacle all through Philistine cities. Iba a ser tratado como un espectáculo para todos los filisteos. He will be stoned and spat upon. Podía haber sido apedreado. And David panics. Y David se llena de pánico por esto. He plays the fool. Y comienza a jugar o a hacer el papel de necio. You know the story. Usted sabe la historia. He pretends to be insane. Comienza a tratar de actuar como si tuviera locura. He starts babbling like a madman. Comienza a balbucear palabras como si fuera un hombre loco, desquiciado. Spit running down his beard. Comienza la saliva a correrle por su barba. Yelling at people. Comienza a gritarle a la gente. The most maddening scene that anybody can conceive. La cosa más loca, la cosa más desquiciada que usted se pueda imaginar en la actitud de David. In that culture, y en esa cultura,
Nobody would go near an insane person. Nadie podía acercarse a una persona que tenía problemas de locura. They would back away because they had a theology that demons would jump out at you. Porque ellos, la gente que estaba cerca de él, trataba de retroceder porque tenían el concepto que esos demonios que la persona tenía saltaban a la persona que se le acercaba. And the Bible said David was sore afraid. Y la Biblia dice que David estaba tan atemorizado. They take him to the castle. Lo llevaron al castillo del rey. He scratches on the walls. Y comienza a arañar las paredes. Babbles insanity. Comienza a hablar palabras insanes, palabras desquiciadas. The king said, he's a fool, he's a madman. El rey lo mira y dice, este hombre es un tonto, es un loco. Why did you bring him to me? Y dice, ¿por qué me traen a este hombre acá? Take him to the border, chase him away. Dice, llévenlo al límite y déjenlo que se vaya. They carry him to the border and David escapes. Lo llevan al límite y David se escapa. And he goes to the cave of Adullam. Y va y se va y se mete a la cueva de Adullam. And it was there in that cave. Y es en esa cueva. David wrote my favorite psalm. Es donde David escribe su salmo favorito. Of 150 psalms. De 150 salmos. This is my favorite. Este salmo que él va a escribir ahí es mi salmo favorito. I've carried it in my pocket around the world. Lo llevo en mi bolsillo cada vez que viajo alrededor del mundo. Typed out on a piece of paper. Lo he escrito en un pedazo de papel. David wrote these words. Y David escribe estas palabras. I sought the Lord and he heard me. Levanté, busqué a Jehová y él me oyó. He delivered me. Y me libró. The angel of the Lord encamps around about them that fear him. Los que miraron a él fueron alumbrados. And he delivers them. Y el Señor los libró. The righteous cry and the Lord hears. Este pobre clamó y le oyó Jehová. He delivers them out of all their troubles. Y lo libró de todas sus angustias. Many are the afflictions of the righteous. Muchas son las aflicciones del justo. But the Lord delivers them out of them all. Pero el Señor les librará de todas ellas. And then David said. Y luego David dice. This poor man cried. Este pobre hombre clamó. And the Lord heard him. Y el Señor le oyó. And delivered him out of all his troubles. Y lo sacó de sus problemas. When did he cry? ¿Cuándo clamó? He could not cry while he's being dragged around as a madman. No podía clamar, no podía gritar cuando todavía estaba él siendo tratado como un hombre loco. It was a voiceless cry. Quizás era un gemido, pero sin poder expresarlo con palabras. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. The most powerful prayers I've ever prayed. Las oraciones más poderosas que yo he orado. The most desperate prayers I've ever prayed. Las oraciones más desesperadas que muchas veces he hecho. I've never had a voice to them. Muchas veces no han salido de mi boca. Cried from inside my soul. Han sido gemidos que han estado dentro de mi alma. Sometimes the loudest cry you pray. Muchas veces las oraciones más altas con mayor sonido. It's when you're so overwhelmed with problems. Es cuando usted está lleno de problemas. And you don't know where to turn. Y no sabe a quién voltear. And you played the fool. Y muchas veces usted trata de actuar a su manera. You took matters in your own hand. Trata de llevar las cosas a su propia forma. I have been there. Yo he estado en esa situación. And I know what David went through. Y yo sé lo que David ha sufrido. I know what it is to end up looking at your foolishness. Yo sé lo que muchas veces uno hace y te mira y ve que está caminando en la necedad de uno mismo. And you remember the things that God has promised. Y usted comienza a recordar las promesas que Dios le ha dado. And one by one, y una por una, you watch them fail. Usted comienza a ver cómo esas promesas no se están cumpliendo. And everything is contrary to what you have heard and seen. Y las cosas que usted está viviendo son opuestamente contrarias a lo que usted le prometió al Señor. It can be sickness. Puede ser enfermedad. It can be death. Puede ser muerte. Of a loved one. De alguien que usted ama. Confusion. Puede atraparle. It can happen in your marriage. Puede pasar problemas en su matrimonio. Where you wind up in your study. O puede usted comenzar a tener dificultades. You wind up in your room. Puede usted terminar en su estudio, puede terminar en su cuarto. And you don't know how to pray. Y no sabe cómo orar. You don't know what to say. No sabe qué decir. Because you're overwhelmed. Porque usted está tan lleno y tan cargado de problemas. And all you can do, y todo lo que hace, show God. Es decir, oh Dios. And you thinking this cry. Y usted puede pensar en un gemido audible. And Lord, unless you help me,
y usted dice, Señor, a no ser que tú me ayudes, I cannot make it. Yo no voy a poder salir adelante. And I tell you in the Spirit, yo quiero decirle esto en el Espíritu. And I speak in the Spirit, y le hablo en el Espíritu. There are many of you here now. Hay muchos aquí en esta you noche here tonight, que han venido a esta conferencia you were in that position right y está now, quizá en esta misma situación. Maybe you've not done something foolish, quizá usted no haya hecho nada necio. But there's something in your heart. Pero hay algo en su corazón. You are so burdened by it. Usted está tan cargado de esto. You can't pray. No puedes orar. Except in your mind. Solamente salen pensamientos en tu mente y un gemido en tu alma. I'm here to tell you. Y estoy aquí para decirle. That you don't have to scream at God. Usted no tiene que gritarle a Dios. You don't need a prayer book. Usted no necesita un libro de oración. God hears the most silent cry of the heart. Dios escucha ese gemir interno que está en tu corazón. And he never turns away from that silent cry. Y él nunca se va a apartar de ese gemir que está en tu corazón. I have been to the place at times. He estado en momentos en mi vida. Usually when I pray, y usualmente cuando oro, I like to walk, me gusta caminar, and I like to talk out loud, y me gusta levantar mi voz y hablar con el Señor. Sometimes I like to fall on my knees, muchas veces me arrodillo, I like to weep, y lloro, because I want to feel God, porque quiero sentir la presencia I de Dios. I want to feel like I have really prayed, quiero sentir como que realmente he orado. But there are times, pero han habido veces, there are no tears, que no han salido lágrimas. There's only a cry inside, solamente hay un gemir interno, and you can't explain it, y no sabe cómo expresarlo. And the devil comes, y el diablo viene, and he said, you lost the anointing, y te dice, has perdido la unción. You're not where God wants you. No estás en el lugar donde tu Dios te quería. You've been rejected. Usted ha sido rechazado. You're ineffective. Te dice, eres inefectivo, no tienes efectivo. The devil comes when you are down. El diablo viene en el momento que estás más desalentado. With incredible lies. Y viene a engañarte. Does anybody here know what I'm talking about? ¿Alguien aquí entiende lo que estoy diciendo? Years ago, años atrás, I went to New York City to try to testify to 7 boys indicted for murder. Fui a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, a testificar a 7 jóvenes que estaban yendo a la corte para ser llevados a la pena de muerte. I was a young country preacher. Yo era un joven predicador de una zona rural. I had never been to New York City. Nunca antes había estado en la ciudad de Nueva York. I found the courthouse. Encontré el juzgado. And I went to the trial. Y fui al juicio que se estaba llevando a cabo. Now, folks, I had fasted and prayed for months. Hermanos, déjeme decirle, había orado y ayunado por meses antes de hacer esto. I didn't even see that picture of those boys till after months of prayer. La foto de esos muchachos que vi en una revista no la había visto sino después de meses que había estado orando. I had the greatest moving of the Holy Spirit I'd ever known. Había sentido un mover espiritual como nunca antes lo había vivido. And that still small voice came to me. Y esa voz pequeña me vino a mí. Go to New York City. Que me decía, ve a la ciudad de Nueva York. And testify to those boys indicted for murder. Y testifícale a esos jóvenes que están siendo llevados a la pena de muerte. I finally got to the courthouse. Llegué al juzgado, a la corte. It was on a Friday. Era un viernes. And I sat through the procession, through the meeting. Y me senté en la reunión que se estaba llevando a cabo en la audiencia. And they're about to dismiss for the day. Y estaban ya por terminar la sesión. And I knew those boys would be taken in chains outside. Y yo sabía que a estos muchachos los estaban encadenando y los iban a llevar afuera luego de la audiencia. And taken back to prison. Y luego los iban a llevar de regreso a la prisión. And I knew I'd never see them again. Y yo sabía que luego de ello nunca más los iba a volver a ver. And something came over me. Y algo vino hacia mí. And I believed and I still did it with the Holy Spirit. Y creo y sigo creyendo que fue el Espíritu Santo. And the voice said, "Get up." Y esa voz me dijo, ponte de pie. And approach the judge's bench. Y acércate a donde está el juez. Take your Bible so they'll know you're a preacher. Lleva tu Biblia para que sepan que eres un predicador. I got up. Me levanté. My youth leader was there. El líder de jóvenes de mi iglesia me acompañaba. What are you doing? Y me dice, ¿qué está haciendo? I said, I'm going to go up and talk to the judge. Dice, voy a pararme para hablar con el juez. He thought I was losing my mind. Y el líder de jóvenes pensó que me estaba volviendo loco.
I get up and started toward the bench. Así que me levanto y comienzo a caminar hacia donde está el juez. And I said, Judge, would I have a moment with you, please? Le dice, juez, quisiera hablar con usted unos segundos. The priest jumped up. La policía inmediatamente vino hacia mí. And everything was in turmoil. Y todo se complicó ahí en esa audiencia. They unceremoniously escorted me out. Los policías me sacaron de la audiencia. Flash bulbs and reporters. Comenzaron a tomar los reporteros fotos de este momento. Questions coming at me. Y comenzaron a hacerme preguntas. What do you want? What are you doing? Me dice, ¿qué está haciendo? ¿Para qué hace eso? ¿Quién es usted? And I'm standing there. Y yo estoy ahí parado. Saying, God, what happened? Diciendo, Señor, ¿qué pasó? What's going on? ¿Qué sucede? And I felt like a fool. Me siento como un tonto. This is not the leading of the Lord. Esto no puede haber sido la voz del Espíritu Santo. What's my preacher father going to think? ¿Qué va a pensar mi padre que es pastor de mí? What's my church going to think? ¿Qué va a pensar la iglesia que yo pastoreo de mí? What about my wife? ¿Qué va a pensar mi esposa de mí? You talk about silent praying? ¿Usted habla acerca de la oración en silencio? I was screaming inside. Yo dentro estaba gimiendo mientras me hacían las preguntas. Oh God. Y decía, oh bendito Dios. What's wrong? ¿Qué pasó? It's not supposed to be this way. Esto no estaba supuesto a terminar de esta manera. But God works in strange ways. Pero déjeme decirle que Dios obra de maneras que no podemos entender. That picture in the paper. Esa foto que me tomaron que salió en el periódico. And now over 500 drug centers around the world. Y producto de eso que parece una locura, tenemos más de 5,000 centros de rehabilitación en todo el mundo. God turned it around. Dios lo cambió en bendición. You see, I thought like David, I played the fool. Me sentí como David, me hice al necio. But you see, in God's sight. Pero déjeme decirle, delante de los ojos de Dios. Sometimes we do dumbest, foolish things. Probablemente hacemos cosas tontas y necias. But we're still His children. Pero aún así Él nos ama y somos sus hijos. And He's promised to deliver us and keep us. Y nos ha prometido que nos va a mantener y nos va a librar todo, en todo momento. God takes us through the Word. El Señor nos lleva a su palabra. And he gives us incredible examples. Y nos da claros ejemplos en la Biblia. Of his power to deliver. De su poder para liberarnos, para librarnos. So that we, our faith could lay hold of these promises. Así que nuestra fe pueda estar en base a estas promesas que da en su so palabra. So that what we're going through today. Así que cuando enfrentamos los problemas. We can base it on the nature of God. Podemos enfrentarlos basados en la naturaleza de Dios. If you know who he is, si usted sabe quién es and Dios what he's like, y qué es o cómo es Él, you don't approach your problems on emotionalism, usted nunca va a poder enfrentar sus problemas basado en emociones or how you feel. O cómo usted se sienta. There's sometimes I don't even feel saved. Muchas veces hay momentos donde me siento como que si no fuera aún salvo yo mismo. If I believe my flesh, si es que le creo en mi carne. I never doubt my salvation. Nunca he dudado de mi salvación. But sometimes I don't feel very righteous. Pero algunas veces no me siento tan justo y tan santo. Of course you always feel righteous. Yo sé que usted siempre se siente santo. That's just me. Ese es un problema mío. I don't believe that. No creo eso. You have the same problem. Usted seguramente ha sentido exactamente lo mismo que yo he sentido. But when you get to 2 Peter, pero cuando usted va al libro de 2 de Pedro, you see two examples. Usted ve dos ejemplos. Of the greatest judgment on earth. Del más grande juicio que ha venido a la tierra. First of all, the flood. En primer lugar, el diluvio. And then the destruction of Sodom and Gomorrah. Y luego la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Now, what do you think when you read the story of the flood? Ahora, ¿qué es lo que usted piensa cuando usted lee la historia del diluvio? The world's destroyed by flood. El mundo está siendo destruido, ha sido destruido por el diluvio. What comes to your mind? ¿Qué es lo que le viene a la mente? Is it just judgment? ¿Solamente juicio? People trying to find a piece of wood, something to float. Gente o personas tratando de encontrar un lugar seguro donde poder mantenerse durante el diluvio. The water is rising.
el agua que comienza a levantarse. You hear the screams of the people dying. ¿Escucha usted el gemir de la gente que está muriendo afuera? And fall, now calling on God's name. Y llamando y gritando y pidiéndole ayuda a Dios. And the screams are incredible. ¿Puede usted imaginarse cómo la gente gritaba y gritaba producto de lo que estaban viviendo? What do you think when you think of Sodom and Gomorrah? ¿Qué piensa usted de la destrucción de Sodoma y Gomorra? The sulfuric ash is suffocating people. Cuando ese fuego de azufre comienza a sofocar a la gente. Animals dropping dead. Los animales están muriendo. A city on fire. Toda una ciudad llena de fuego. The voices of thousands and thousands. Las voces de miles y de miles de personas. All kinds of deviates. Comienzan a gritar. And normal people. Y la gente normal. All kinds of people. Todo tipo de gente gritando. Screaming in despair. Gritando desesperadamente. Dropping dead. Cayendo muertos. That's the message to the world, but it's not the message to the church. Ese es el mensaje al mundo. Eso es lo que le va a pasar al mundo. Pero no para la iglesia. Those scenes have nothing to do with the church of Jesus Christ. Este tipo de juicio no tiene nada que ver con lo que va a pasar a la iglesia de Cristo. The Lord said these are examples to the wicked. La Biblia dice que estos son ejemplos a los malvados, a los del mundo, a los incrédulos. If you finally reject my offer of grace. Si usted rechaza mi oferta de gracia, dice Dios. He said, God will avenge the wicked and the violent. Dios traerá juicio sobre los incrédulos. But we miss the whole point of what Jesus is saying. Pero hemos perdido el sentir de lo que Jesús está queriendo decir. And what Peter is repeating here. Y lo que el apóstol Pedro va a repetir en segunda de Pedro. Let me read it to you. Déjeme leerle. You don't have to turn there, but just listen. No lo tiene que buscar, pero escuche. He said, if God, that's the biggest if, one of the biggest ifs in the Bible. Ahora, aquí hay una palabra condicional, porque si Dios. If God spared not the old world. Porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, but he saved Noah, sino que guardó a Noé, if he brought in the flood on the world, y con otras siete personas trayendo el diluvio, if God destroyed the cities of Sodom and Gomorrah, y si condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, turned them into ashes, reduciéndolas a ceniza, making them an example to those who should suffer or live ungodly, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pero spared Noah, pero Noé, and delivered just Lot, y libró a Lot. God is saying, look at it. Dios está mirando aquí. I so want you to know I can deliver you from your temptations. Y nos está diciendo a nosotros, quiero que recuerden que yo los voy a librar a ustedes de sus tentaciones. Consider Noah. Consideremos a Noé. How I delivered him. Cómo lo he liberado del diluvio. A whole world in destruction. En medio de todo un mundo de destrucción. World in chaos. En medio de todo un mundo de caos. But there's a righteous man. Pero ahí hay un hombre justo. Who obeyed and called on my name. Que me obedeció y oyó mi voz. Now, I delivered him. Y lo he liberado a él. And Lot. Y miren a Lot. Sodom and Gomorrah. Sodoma y Gomorra están siendo destruidas. Consider it. Consideren. When you hear the message of deliverance. Cuando usted escucha el mensaje de liberación. God said, I will go to any length. Dice, yo voy a ir y hacer lo que sea necesario to save the righteous. Para salvar a mis hijos que son justos. If a city on fire, así haya una ciudad que esté en fuego, and I send an angel, yo enviaré un ángel to deliver one man and his daughters, para librar a ese hombre y a sus hijas. I know how, yo sé cómo, to deliver you, si yo lo hice así, out of your trouble, yo sé cómo liberarte a ti de tus problemas, de tus tentaciones. I can deliver you. Yo te voy a liberar a ti. God will do whatever it takes. Dios hará lo que sea necesario. To deliver you out of your temptation. Para sacarte de tus momentos difíciles. When I was praying about this message. Cuando yo estaba orando acerca de este mensaje. And I was considering how God delivers his saints. Y estaba considerando cómo Dios libera a sus santos. The Holy Spirit said, let me show you something. El Espíritu Santo me dijo, déjame mostrarte and algo. The Holy Spirit said, study the life of Hezekiah. Me dijo el Espíritu Santo, estudia la vida de Ezequías. Now, in our thinking, y yo estaba pensando, the most vulnerable people that are vulnerable to the lies of the devil, que la gente más vulnerable a las mentiras del diablo, are weak Christians. Muchas veces son los cristianos o los creyentes débiles.
Weak pastors. Nosotros los pastores. Inexperienced pastors. Pastores inexperimentados. And let me show you. Pero déjeme decirles. What God said about this King Hezekiah. Déjeme decirle lo que Dios dice del rey Ezequías. Let me go over his record with you. Quiero que veamos lo que la Biblia dice acerca de él. He did what was right in the sight of God. Dice la Biblia que él hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. He pulled down idols. Dice la Biblia que él destruyó a los ídolos. He held close to the Lord. Dice que él se acercó a Dios. The Lord was with him wherever he went. Dice que el Señor iba donde él iba. He called a nation back to God. Él llamó a toda su nación a acercarse a Dios. He was a man of prayer. Él era un hombre de oración. He was a worshiper. Era un adorador. He preached holiness. Era un hombre que predicaba la santidad. Separation from the world. Era un hombre que predicaba la separación de lo santo de lo impuro. He feared the Lord. Un hombre que tenía temor de Dios. He was blessed and favored of the Lord. Era un hombre bendecido y tenía el favor de Dios. And finally God said this. Y finalmente Dios dice esto. Hezekiah, Ezequías, walked that walk that was good. Caminó en lo correcto. Before the Lord is God. Delante de Dios. And in every work that he did. Y en cada cosa que hizo. He was faithful. Fue fiel. He did it with all his heart. Lo hizo con todo su corazón. And the Bible said there was no other king like him. Y la Biblia dice que no hubo otro rey como él. And after these things, y luego de estas cosas, that's what it says next. Eso es lo que dice la Biblia luego. Right after God said, "There's no man been more faithful than this man." Luego que Dios está testificando de que no ha habido otro hombre más fiel como and él. And after these things, luego de estas cosas. In fact, in the Hebrew, it's after the establishment of his ministries. La palabra en hebreo significa luego de que fue este hombre o estaba este hombre establecido. After all the things he'd accomplished for God. Luego de todas las cosas que él había logrado para Dios. He is not living in sin. No está viviendo en pecado. He's a praying man. Es un hombre de oración. He's a worshiping man. Es un hombre de adoración. Then came Sennacherib. Dice que viene el rey Sennacherib. Then came the Assyrian army. Viene el ejército asirio. After the establishment. Luego de que él ha sido establecido. The king of Assyria came. Viene el rey de Asiria. He entered into Judah. Y entra a Judá. And he encamped about the city. Dice que lleva cautiva la ciudad. And thought to win the country for himself. Y trató de gobernar o de llevar el país hacia él mismo. Sennacherib represents the devil himself. Sennacherib representa al mismo diablo. He's not going after some immature preacher. No está el diablo yendo detrás de cualquier persona. He's going after a spiritual giant. Está yendo detrás de gigantes espirituales. A man who had really walked with God. Está yendo detrás de un hombre que ha caminado con Dios. And suddenly he's surrounded. Y de un momento a otro está rodeado. And for a whole year, y durante todo un año, this man is surrounded. Este hombre está rodeado. He is tested. Está siendo probado. His army begins to desert him. Su ejército comienza a dejarlo, a abandonarlo. Over 56 of his cities have been taken. 56 ciudades han sido tomadas. 200,000 from Judah had been captured. 200,000 judíos han sido llevados cautivos. And he gets a letter from Sennacherib. Y él recibe una carta de Sennacherib. And he said, God told me to come after you. Y le dice, Dios me dijo que viniera detrás de ti. You're not hearing from God. Tú no estás escuchando de Dios, Ezequías. I'm hearing from God. Yo estoy escuchando de Dios. God told me. Dios me dijo. That you've lost your faith. Que tú has perdido tu fe. Your God can't deliver you. Y tu Dios no te puede liberar. Did you ever get a letter from the devil? ¿Alguna vez el diablo le ha escrito una carta así a usted? The accusations. Carta de acusación. Do the righteous suffer? ¿Los justos también sufren? Now, I know this is contrary to modern preaching. Yo sé que esto es muy contrario a lo que hoy día se predica. Especially American preaching. Especialmente lo que se predica en los Estados Unidos. I listen to the radio. Escucho la radio. And I hear it. Y lo oigo. Oh, you are all mighty giants, they say. Y hablan de que todos somos gigantes espirituales, invencibles. Just love everybody. Ama a todo el mundo. Everything is all right. Todo está bien. Everything is sweet. Todo es dulce. Everything's beautiful. Todo es hermoso. God wants you rich. Dios quiere, te quiere rico, próspero. I heard one evangelist. Escuché una vez un evangelista. Say this. Que dijo esto. Jesus can't come.
Jesús no puede venir hasta que tú no tengas una nueva casa y un nuevo carro o un nuevo vehículo. Folks, I sometimes think, oh God, y muchas veces pienso yo y digo, oh Dios, what planet are they living on? ¿En qué planeta está viviendo esa gente? That's not the planet I live on. Ese no es el planeta en el que yo estoy viviendo. I face a wife. Yo tengo una esposa. I live with a lovely woman. Yo vivo con una mujer adorable. Now for 54 years. Estoy casado por 54 años. 28 years of 54 years of marriage. 54 años de matrimonio. 28 operations she's had. Ha tenido 28 operaciones. 5 for cancer. 5 de ellas de cáncer. I've had many lies from the devil. Y he escuchado tantas mentiras del diablo. Many letters from the devil. Muchas cartas del diablo. If you were a holy man, que me decía, si fueras if un hombre you were a righteous santo, man, si fueras un hombre justo, you wouldn't be suffering. No estarías sufriendo. There would never be confusion in your life. Nunca habría esa confusión que tienes you en tu would vida. Be a strong man. Serías un hombre fuerte. You would never sit in your study. Nunca te sentarías en tu oficina. And wonder what's happening to you. Y te preguntarías qué está sucediendo. The last 6 weeks. En las últimas 6 semanas. It's been the greatest test of my life. He estado viviendo las pruebas más grandes en mi vida. I said, Lord, I can't share this. Y dije, Señor, yo no puedo compartir esto. But then I remembered Paul the Apostle. Pero luego recordé al apóstol Pablo. Shared almost every battle he had. Que empezó a escribir y compartir de cada batalla y prueba que él tuvo que enfrentar. Because he said, my life is a pattern. Porque él dijo, mi vida es un patrón, un modelo. He said, well, I'm going through it so I can teach you. Yo les voy a mostrar a ustedes lo que yo estoy viviendo para enseñarles. They tell me my wife's going blind. Y les quiero decir a ustedes que mi esposa está perdiendo la vista, se está quedando ciega. In the last 6 weeks. En las últimas 6 semanas. We have been in one doctor's office after another. Hemos estado de doctor en doctor. One physical problem after another. Un problema físico tras otro problema físico. And I know what it's like. Y yo sé lo que de esto se trata. To sit in my office. Yo sé lo que es sentarse en su oficina. And I'm not playing on your emotions. Y no estoy jugando con sus emociones. God knows my heart. Dios conoce mi corazón. But the Bible said many are the afflictions of the righteous. Pero la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. Many are the afflictions of the righteous. Muchas son las aflicciones del justo. You can't think your way out of your battle. Usted no puede pensar de salir de la batalla. You can't have some prophet come lay a word on you. Usted no puede estar buscando un profeta que venga y le diga cómo salir de su problema. And tell you next week everything's going to be all right. Hasta que usted no tenga la confianza de que el Señor va a estar con usted. No, my Bible says. Pero la Biblia dice eso. Many are the afflictions. Muchas son las aflicciones del justo. And God delivers them out of them all. Pero el Señor nos librará de todas ellas. But let me tell you how he delivers you. Quiero decirle cómo él va a liberarlo. There are times that there'll be an instant healing. Habrá momentos donde el Señor traerá sanidad instantánea. An instant deliverance. Una liberación instantánea. But there's such thing as a progressive miracle. Pero también hay tiempos donde el milagro es progresivo. You can't see it at first. Usted no lo puede ver al momento. But God answers almost immediately. Pero Dios responde inmediatamente. And he sets in motion a process. Y comienza a trabajar el proceso. And little by little. El proceso y poco a poco. And sometimes you can hardly see it or know it. Muchas veces usted no lo va viendo al comienzo. God is at work. Pero Dios está obrando. And God delivers his people. Y Dios liberará a su pueblo. By giving them grace. Dándoles gracia y misericordia. To endure. Para que pueda usted mantenerse firme until the answer is fulfilled. Hasta que la tarea se haya cumplido. I told the Lord a few weeks ago, le estaba diciendo yo al Señor unas semanas atrás, I can't go, Señor, no puedo ir to Nicaragua. No puedo viajar a Nicaragua. I've been so busy, he estado tan ocupado ministering to my wife, ministrando a mi esposa, and I feel her pain so much. Y siento el dolor de mi esposa tanto. I just don't know how to pray. Que muchas veces no sé cómo orar. Lord, you know I love you. Digo, Señor, yo te amo. Tú sabes que yo te amo. But I don't have any words. Pero no tengo las palabras. I can't walk. No puedo caminar. And pray. Y orar.
I don't know what to say to you. Señor, no sé qué decirte. I know I love you. Yo sé que te amo. But I know the enemy. Pero conozco que el enemigo has surrounded my gates. Está alrededor de toda mi vida tratando and de I hear these lies from the devil. Y comienzo a escuchar las mentiras del enemigo. You're too old anyhow. Y me está diciendo, ya estás viejo. Your ministry is finished. Tu ministerio está acabado. Just settle down. Ya, descansa, olvídate de todo. Just take it easy. Ya, simplemente olvídate y espera lo último. But here's what the Lord spoke. Pero esto es lo que el Señor me habló. He said, David, don't try to bargain with me. Y el Señor me dijo a David, no trates de hacer arreglos conmigo. Don't try to impress me. No trates de impresionarme. I'm not looking for a bottle of tears. Yo no estoy buscando que derrames lágrimas y llenes una botella con tus lágrimas. You don't have to earn an anointing. Tú no tienes que ganarte ninguna unción. I don't bless you. Yo no te bendigo. Because you do something for me. Por cosas que tú hagas para mí. Not because you pray for hours. No te voy a bendecir porque llores por horas. Not because you read and read chapter after chapter. No porque simplemente pases leyendo la Biblia capítulo tras capítulo. I bless you. Yo te bendigo. Because I'm your father. Porque soy tu padre. I'm your father. Soy tu padre. You see, God knows your heart. Dios conoce su corazón. And in your pain, y en medio de tu dolor, in your struggle, en medio de tu dificultad, it could be your marriage, puede ser tu matrimonio, it could be your ministry, puede ser tu ministerio, your finances, pueden ser tus finanzas. The only way out, la única salida, is to believe your way out, es creer que hay una salida, is to rest, y es descansar. I have a father. Tengo un padre who loves me. Que me ama. Lord, we give you an offering of praise and thanksgiving. Te damos la alabanza, la gloria y la honra. Thank you for your faithfulness, Lord God. Gracias por tu fidelidad. Would you wait on the Holy Spirit for just a moment? Ahí donde están, ore y espere en el Espíritu Santo. Just worship Him. Adórelo ahí donde está. He's here. Él está aquí. And He doesn't want you to leave. Y Él no quiere que te vayas. Until you can say. Hasta que tú no digas. No matter what you feel. No importa cómo te sientas. No matter what you feel. No importa cómo te sientas. God, you're still with me. Dios todavía está conmigo. God, you're with me. Dios todavía está conmigo. Say it to the devil. Díselo al diablo. Say it to your heart. Díselo a tu corazón. God has not forsaken me. Dios no me ha dejado. God has not forgotten me. Dios no me ha olvidado. Almighty God is with me. Mi Dios poderoso todavía está conmigo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, restore hearts. Señor, aquí estamos. I want to make a special invitation. Quiero hacer una invitación especial. I hadn't planned to do this. No había pensado hacer esto. But I sense the moving of the Holy Spirit. Lo siento un mover del Espíritu Santo. I'm going to give a very limited call. Voy a hacer un llamado al altar, pero limitado. I don't want everybody just coming up. There would not be room. No quiero que todo mundo venga solamente por venir. But I want to speak. Pero quiero hablarle. Now this is going to take a lot of courage. Y esto va a tomar mucha valentía de su parte. But it may be the only way. Pero quizás sea la única manera. That you will come to victory. Que usted va a alcanzar la victoria. If you came to this meeting tonight. Si usted vino a esta reunión esta noche. Ready to just quit. Listo para dejarlo todo. You said, "I cannot go another day." Y usted dice, ya no puedo seguir más. God has to meet me tonight. Dios tiene que hacer algo esta noche. I want you to come if you come together, husband and wife. Yo quiero que usted venga aquí con su esposa o esposo. You're among friends. Venga aquí adelante. Among praying people. Y vamos a tener gente que orará.
God wants you to be healed. Dios quiere sanar tu corazón. He wants to heal your spirit. Quiere sanar tu espíritu. I want you to get right out of your seat. Sal de tu asiento. And come here. Y ven adelante. All through the front. Ven adelante. A lot of husbands and wives need to just Veo come. Parejas, esposos y esposas. If you're single. Si usted es soltero. It could be a wife. Quizás sea su esposo. Or just a husband. O quizás solamente su esposo. Or single. Would you please move in close? Trate de venir lo más cerca para poder tener suficiente lugar. You say, I can't leave tonight. Usted no puede, usted dirá, no puedo irme esta noche. Unless God touches me. A no ser que el Señor me toque. I have to have something. Necesito tener algo. From the Lord. Del Señor. Please move on the sides also over Ahí here. Tenemos lugar en los costados. And on the sides over y también here. En este costado. Don't be afraid to cry. No tenga temor de llorar. Don't be afraid to weep. No tenga temor de derramar su lágrima. We'll wait for you. Estamos esperándole. If you can't come any further in the aisles, just stand in the aisle. Si usted ve que no puede llegar más adelante en el altar, quizás ahí en los pasillos puede estar orando. You that are standing here, ustedes que están aquí de pie, look up. Mírenme, por favor. Look up to the Lord. Mírenme. Open up your heart. Y ahora, busquen al and Señor. Just begin to worship Him now. Comience a adorarlo. The Holy Spirit is present. El Espíritu Santo está aquí. With His healing touch. Y tú lo que necesitas es su toque. And He wants to touch you right now. Y Él quiere tocarte en este momento. There's no power in my touching you. No hay otro poder que el poder de Dios. The power is in the touch of the Holy Spirit. El poder está en el toque del Espíritu Santo. Jesus wants to lift that burden from your heart. El Señor quiere llevarte tus cargas. Stand against the lie of the enemy now. Ahí donde estás. Shall not receive these lies. No voy a recibir las mentiras del enemigo. Oh, Jesus, come. Oh, Holy Spirit. Seek His face. Busca su rostro. Call upon His name right now. Llámalo, llámalo, búscalo. David said, "This poor man cried." David dijo, este pobre clamó. And the Lord heard him. Y le oyó Jehová. And delivered him. Y lo libró. From all his troubles. De todas sus angustias. Look up to him. Búscalo. And call on his name now. Llámalo por su nombre. Let's all lift our hands to the Lord. Levanta tus manos. Let's call on his name now. Llámalo, búscalo. Call on his name. Búscalo. Oh Holy Spirit. Oh Espíritu Santo. Touch my life tonight. Toca mi vida esta Renew noche. Renew my spirit. Renueva mi espíritu. Touch me, oh Lord Jesus. Tócame, Señor Jesús. Touch me in this meeting tonight. Tócame en esta reunión en esta noche. You're my Father. Tú eres mi padre. You're my Father. Tú eres mi padre. I'm your child. Yo soy tu hijo. Help me. Help me. Ayúdame. Help me, Jesus. Ayúdame, Jesús. Help me, oh Lord. Ayúdame, Señor. Deliver me. Libérame. Blessed Holy Spirit. Te bendecimos, Espíritu Santo.
Hallelujah. 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 Glory, glory to God. Gloria, gloria a Dios. The Lord is healing right now, all through the audience. El Señor está sanando corazones en este lugar. Receive His healing now. Recibe la sanidad de Dios. Receive His touch by faith. Recibe su toque right por fe. Now, take it by faith. Tómalo por fe. This is the conclusion of the message.